Conviene no preguntar tanto. Okay. Saber información de más le puede perjudicar. Para que lo tenga en cuenta. Ah, okay. Como el juego del calamar, cuando se quitan la máscara, si lo ves el rostro, mueres. Exactamente. En realidad era el que se quita la máscara, muere, pero bueno. Bueno, algo así, bro, lo intenté. Oh shit, ¿y esos bugs? Poquito, sí. Perfecto. Voy a bajar. Baja el vehículo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Adelante, rey, adelante quiera. Enfrente mío, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Mal. Excelente, la verdad. De acuerdo, pero fue justo y fue algo que ustedes aceptaron de ambas partes. Bueno, justo no ha sido, la verdad. ¿Y eso? Que si usted me pide a mí que tengo que tener un código de vestimenta, el cual es blanco, y todo mi equipo, el contrario, o lo opuesto, no sé por qué uno de ellos iba medio de blanco también. Rey. La verdad, creo que ninguno iba de blanco. Quizá alguno Vamos, tenía negro. un detalle blanco o algo así, pero de blanco como Pasando. para confundirlo con alguien completamente de Dentro. blanco. Dame la llave, dame la llave. No sé, pero si hay unas normas que tienes que llevar un color opuesto al blanco, no creo que debas incluir el blanco en tu outfit, la verdad. Porque eso crea confusión en ese momento. Como si yo le pongo algo, una camiseta o algo, a uno de los míos de blanco, cuando me han pedido, no tiene que llevar nada, absolutamente nada blanco. ¿Qué pasa? Que otros chicos se ven, vuelven locos, ¿no? Y le van a ir todos al de blanco. No, Bueno. no dijeron que no podía llevar nada de blanco. Colores opuestos al blanco. Y el blanco es blanco, no es opuesto al blanco. La verdad, si es la persona que yo creo, estaba para mi juicio, estaba de negro. Completamente. Con cosas rojas. Tú estás de blanco. No estás de negro. Ya, pero si dices también que todos tus chicos van a ir de rojo, no entiendo el negro. Cuando yo te he dicho que voy de negro, es que es cualquiera, Ray, pero bueno. La ropa es así, igual tiene detalles. Ya. De acuerdo, vamos a lo importante. ¿Recuerdan lo que habían No. negociado ustedes antes de estos enfrentamientos? Claro. Adelante, a ver, ¿qué era? El dinero, que era medio millón. Tenían que pagarlo ustedes y elevar los precios por un mes. Así es. ¿Qué precio va a manejar usted que hará de ahora en adelante? ¿Cuáles eran, Rey? Creo que 46 y 44, o 45 y 43. No, ¿cuánto es tu precio ahora? Normal. Mi precio es 38 y 36. Ajá, te Pero dije tú que lo que. subieras 2 palos. Claro, no, no, no. Eso no es ir. No, quedamos en 40 y algo. Rey, si tu precio. Dime tu precio otra vez. Mi precio es 38 Ajá. y 36. Igual Vale. está Y bien. si te 40 y dije que. 38, está Ajá, por bien. eso. Si te dije que subieras 2, se suben 2. No, honestamente no recuerdo. Me lo había fumado petas, una disculpa. Así que lo que diga está bien. Y ahí no lo tienen ustedes, jefe, pues está bien. Así es, Y el 40 y dinero. 38. Bien. Perfecto. Bueno, básicamente esto ya lo hablamos antes del inicio de los Eran enfrentamientos. 600. Así que así es como va a quedar y así es Claro. como va a cerrar. ¿Usted qué hará? ¿Tiene el dinero ahora para entregárselo al rey? En transferencia no, el tuyo sí. Bueno, esto es simple. El trato lo va a hacer mediante la gente que se maneja usted, de acuerdo con mi gente.
Tiene un plazo máximo de 24 horas para saldar la deuda. No voy a decir después el chat, porque si lo digo ahora... Una semana para saldar la deuda conmigo, ¿de acuerdo? Ajá. Y nada de efectivo. Ok. Sabe que tiene que mantener un precio de ahora en adelante, por un mes, tal y como habían pactado. Y bueno, creo y espero que les quede claro... que si esto se llega a romper en algún momento de su parte, así mismo como de su parte rey, el dejar los conflictos de acá a un mes, me voy a encargar de hacerlos desaparecer a la parte que no sepa cumplir la palabra de un trato. Eso quedó claro desde el comienzo, ¿verdad? Yeah. ¿Qué hará? Sí, sí, entiendo. Perfecto. Realmente no tengo mucho más que añadir. Así que... ¿Yo puedo decir una última cosa? Seguir adelante. Si son 3 días de enfrentamiento con 2 rondas cada uno y llevamos 3, porque se le ha dado por ganada, se faltaría otra y 2 de mañana. Moneymaker. Se le dijo al mejor de 5. Ah, al mejor de 5. Ok. Mm-hmm. 5 enfrentamientos. Ya hubo un 3-0. Ok, ok, entiendo. Era esa la duda. Perfecto. Bueno, la verdad que por mi parte no tengo absolutamente más nada que decir. No sé si alguien de mi gente quiere añadir algo. Creo que quedó todo claro y espero que sí. Espero estar conversando con personas que sepan cumplir un trato. Y sean personas decentes. ¿Alguno quiere añadir algo más? Por mi parte, pues nada. Lo intentaron. Fue un digno rival, la verdad. Sí, la verdad, no tengo... No fallo con eso. De acuerdo. Perfecto. Entonces, doy esto por terminado. Y bueno. Ya saben todo lo que tienen que saber. Se los pueden llevar. Recuerda que tiene 24 horas para saldar su deuda con Rey Kiara. Uh-huh. Perfecto. José. Nos vemos, jefe. Y... Escucha, ¿por qué me pregunta a mí cuántas cosas nos deben? Yo soy un gángster, yo hago el trabajo sucio, yo no recuerdo esas cosas. Yo fumo petas.